Actualmente la Federación de Rusia se encuentra finalizando los trabajos de modernización en el crucero portaaviones Almirante Kuznetsov, mientras que construye dos portaaviones ligeros en los astilleros de Crimea. Sin embargo, políticos rusos han presentado una propuesta al Ministerio de Defensa de Rusia para comprar el portaaviones Liaoning a la Marina de la República Popular de China. Por supuesto, el controvertido proyecto de adquisición aún es extraoficial, pero tiene el apoyo del Partido Liberal Democrático Ruso, que al tratarse de una agrupación ultranacionalista, ha propuesto comprar el portaaviones chino Liaoning para volverlo el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro. Sin embargo, la propuesta ha llegado mucho más lejos y se ha propuesto que el buque sea renombrado como el fallecido líder ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky o algún otro líder soviético que represente los valores de la Federación de Rusia. Y es que según sus partidarios, la compra del portaaviones Liaoning tiene sentido, pues se trata de un buque gemelo al Kuznetsov, que en su momento fue nombrado como Varyag y quedó inacabado en los astilleros ucranianos tras colapsar la Unión Soviética. Y años después, el buque inacabado de 55 mil toneladas fue vendido por Ucrania por apenas 10 millones de dólares para supuestamente convertirse en una atracción turística, aunque años después fue readaptado para su uso militar en China. Por lo que de esta manera, de acceder China a revender este portaaviones de la Federación de Rusia, rápidamente la armada rusa podría rearmarse con dos portaaviones pesados y en cuanto culminen los trabajos en los astilleros de Crimea, también tendrían dos portaaviones ligeros. Sin embargo, hasta el momento es incierto si China accederá a vender su primer portaaviones y el posible monto por la compra-venta es totalmente desconocido, por lo que de momento solo es una propuesta muy interesante que deberá de ser considerada tanto por el gobierno de Rusia y de China en el futuro cercano. Sin embargo, y como punto en contra de esta propuesta, debemos de considerar que Rusia no requiere de un portaaviones en el Mar Negro, pues su aviación táctica y estratégica es capaz de cubrir incluso hasta el Mediterráneo desde sus bases, y esta clase de buques serían de hecho más útiles en el Mar del Norte o en el Pacífico, incluso en el Báltico, donde Rusia podría reforzar su poderío naval. Mientras que también es incierto si la armada rusa esté interesada en comprar el Varyag, cuando ya tiene planes para construir portaaviones de nueva generación con capacidades superiores, como el portaaviones clase Storm. Por lo que si esta propuesta se hiciera realidad, esto sería más bien un acuerdo que fortalecería la alianza entre Rusia y China, y evidentemente el precio debería de ser relativamente bajo, como para que la armada rusa prefiera comprarlo a construir otras unidades de superficie o incluso otro portaaviones nuevo. Por lo que solo el tiempo nos dirá si esta propuesta primero es realmente viable, y de ser así, solo el tiempo nos dirá si un acuerdo tan peculiar podría tener éxito. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,